que valora la vida merece tiempo. Es un honor para mí estar aquí, en esta gran institución, el lugar que me enseñó a vivir. Hace menos de 2 años salí de este auditorio con un sueño que se convirtió en una idea. Y hoy les quiero platicar cómo esa idea se convirtió en una realidad y cómo tenemos el poder de crear nuestras ideas y nuestros sueños en realidades. No importa si eres arquitecto, doctor, diseñadora, todos tenemos el poder de crear. Nosotros identificamos 3 problemas. Primero que nada, la falta de visibilidad a las causas del mundo. En México se mueren 7 mujeres diario y no lo sabemos. También, cómo consumimos productos sin valor e impacto y la difícil conexión entre las marcas y las causas. Es por eso que nosotros somos un emprendimiento social dedicado ¿a qué? Primero que nada, a crear conciencia. ¿Cómo? A través de la moda. Generar una imagen innovadora y responsable para las marcas aliadas. Y más que nada, difundir una cultura donde ayudar es fácil, es cool y es contagioso. Nosotros nos damos cuenta que según las estadísticas de Double Donation, el 55% de las personas prefieren adquirir un producto que genere valor a un producto que no genere nada. Yo te pregunto, si tienes que comprar una de estas 2 pulseras y esta va a ayudar en 3 niños en Oaxaca, ¿cuál escoges? Yo también escogería esta. Y es por eso que hoy por hoy las empresas tienen una necesidad de responsabilidad social y hay más de 200.000 fundaciones en el mundo. Nosotros tenemos el poder de ser el enlace entre una y otra. ¿Cómo conectar de una manera creativa e innovadora? ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, creamos ediciones especiales para diferentes causas. Adaptamos servicios y productos para dar visibilidad y apoyo. Y fomentamos la unión a través de movimientos y eventos. Un modelo único, 50-50, que busca inspirar a las futuras generaciones a crear conceptos únicos, que sean rentables, pero que generen ayuda. Es por eso que es nuestra responsabilidad unirnos y buscar una sociedad más sana, más segura y más limpia. Todos somos héroes, todos tenemos el potencial. Y es por eso que cada vez más personas, más marcas y más celebridades se están convirtiendo en héroes. Nosotros tenemos el poder de ser la luz en este mundo y nosotros somos héroes. Como les platicaba, salí de este auditorio para emprender un viaje. Un viaje donde se iba una mentalidad, pero regresaba a otra. Un viaje que cualquier joven podría pedir. 6 meses con tus amigos, sin tiempo, sin límites, pero tuve un problema. Estando en ese auge, me desesperé. Dije, necesito regresarme porque no estoy haciendo nada. Empecé a pedir y a rezar y a rezar. Y regresé a México. Regresé a México porque mi mamá me habló y mi hijo David, tu abuelita falleció. Y yo regresé entre noviembre y diciembre y entraba a la universidad en agosto. Tenía 8 meses para hacer lo que yo quería. Y mi papá me ayudó a entrar a 2 despachos de abogados donde no solo estaba trabajando, estaba siendo el número uno. Era el que mejor sacaba copias, el chofer, era todo eso. Y dije, yo no regresé para ser un chalán. Yo tengo que dejar una huella y tengo un propósito. Fue cuando hablé con mis hermanos y les dije, necesito su apoyo, tengo una idea. Me dijeron, mira, muy fácil, hay unos lugares donde se llaman aceleradoras, ahí hay convocatorias, búscala, puedes presentar tu idea y puede ser que tengas éxito. Entonces planteamos un poco de las ideas y fuimos a una aceleradora. Una aceleradora donde presenté en diciembre y llegan alrededor de 70 proyectos y de esos 70 solo aceptan 20. Me acuerdo que yo llegué con mis hermanos y con la fe de que Dios estaba con nosotros y cuando les empecé a explicar les decía, no, pues si el Ice Bucket Challenge hubiera sido una marca de hielos, ¿qué hubiera pasado con esa marca de hielos? Si hubiera posicionado como la número uno en publicidad, ¿qué pasaría si nosotros hacemos diferentes retos con marcas para que apoyen a diferentes causas? Me dijeron, mira, no te entendemos, pero felicidades, regresa en enero. Me dicen, en enero te mandamos un mail, y en enero me llega un mail donde dice, you made it. En ese momento,
Yo veía mi sueño ya hecho una realidad. Solo había dos problemas. Número uno, yo llegué ahí como patrón. A ver, ¿dónde está el programador, el diseñador? No había nada de eso. Entonces, ¿qué había? Pues había gente que te daba como mentoría y todo. Y el otro problema más fuerte es que como un niño que no va a la Roma, que no está como, que se adapta al tráfico, de repente tiene que ir a la Roma de 9 a 6, dejar los cafés de un lado y la reta de Bagamo. No hay manera, yo no quería dejarlo. Pero en ese momento yo le dije a mi mamá y a mi hermana, ya acabé aquí. ¿Qué me dijeron? Aguanta, tú tienes el poder de ver tu sueño hecho realidad, sé fuerte. En ese momento fue cuando dije, pues va. Llego a la aceleradora, ya habían pasado 2 meses y me dicen, David, si no avanzas, te vamos a tener que sacar. Tienes que empezar a hacer algo viral. Yo llego a la cena con mis amigos y les dije, ¿quién tiene un poder? ¿Quién quiere hacer algo? ¿Quién puede ayudar? Agarra un amigo y me dice, yo tengo un poder. ¿Sí? ¿Cuál es tu poder? La comida. Entonces, ¿qué haces tú con la comida? Yo como nuggets. ¿Cuántos? 100. En menos de una hora. Sin agua. Dije, no, ya, lo hacemos. Entonces, voy con mi amigo y en ese momento dijimos 100 nuggets en menos de una hora, sin agua. ¿Lo haces? Yo no. Pero comenzamos a grabarlo. Y este niño pasó de ser mi amigo a ser mi héroe. Estaba haciendo mi sueño realidad. ¿Y qué creen? Sí se comió los 100 nuggets en menos de una hora. En ese momento, yo llego a la aceleradora y les dije, ¿querían que haga algo? Aquí está. Todos, bravo, vas a matar a tu amigo. O sea, ¿qué nos importa? Y el director se acercó y me dijo, mira, no estuvo muy, muy bien eso, pero te quiero felicitar. ¿Por qué? Porque te quitaste el miedo. Eso es lo más importante. Ahora lo que tenemos que hacer es que eso que estás haciendo lo enfoques a una causa, lo enfoques a algo que genere valor. Y fue en ese momento cuando vuelvo a hablar con mi amigo y le digo, Marcos, yo lucho por ti, necesito que sigas luchando por mí, pero ahora con valor. 50 quesadillas de la muertita fritas así, en menos de 50 minutos. ¿Pero qué había pasado en ese video? Era un video que se hizo en vivo en Facebook y tenía 400 personas viendo el video. ¿Cuál fue el problema? Solo 15 lo compartieron. ¿Cómo puede ser que 15 personas de 400 tuvieron el gusto de compartir? Entonces dijimos, ahora vamos a cambiar las reglas. Cada persona que lo comparta, vamos a donar un peso a una fundación. De niño con labio y paladar hendido. En ese momento, hicimos una página y comenzamos con el reto. Hicimos más que nada 3 estrategias. Primero que nada, una niña con un bowl con monedas. Entonces imagínate que tú estás en la muertita cenando y una niña te empieza a morir, le das dinero para que se quite. Después, otra que escribía muy rápido y otra que tenía las hojas. Entonces, cada vez que se comía una hoja, cada vez que se comía una quesadilla, iba pasando una hoja. ¿Cuál era la estrategia? Cada quesadilla, una persona. Cada hoja tenía un nombre. En ese momento, Marcos empieza a hacer el sueño realidad. Y se empieza a comer las quesadillas. ¿Qué es lo que empieza a pasar? 400 personas viendo el video. Ya eran 800 porque lo habían compartido. Cada vez que las personas veían el video, veían que una quesadilla tenía un nombre. ¿Y qué empieza a suceder? La gente empieza a llegar. Y la gente empieza a ayudar. Y la gente empieza a dar. Y empiezan a ver que cuando hay acción, los sueños se convierten en realidades. Mi amigo sí se acabó las 50 quesadillas, pero después vomitó. Y fue en ese momento cuando llego a la aceleradora y les dije, querían avance, aquí está el avance. Me dicen, muy bien, pero ¿a dónde vas? Le dije, yo necesito a una persona. Dije, necesito a Juanpa Zurita. Yo sé que él me puede dar la visibilidad que necesito y el punch para hacer algo viral. Y justo ese mismo día compro una revista que dice los 7 influencers del momento. Empiezo a leer la revista y veo que sale Juanpa Zurita con una persona que se llama Fernando Quinzaños. Agarro con Fernando y empiezo a ver su historia y dice Fundación Santiago. Contacto, mails, nada. Dije, tengo que hacer un movimiento para poder apoyar a su fundación. Y en eso encuentro a un niño que voltea botellas.
y lo puedes poner desde un tercer piso y avienta un balón y la mete en una canasta. Entonces le hablé y dije, tú tienes un poder y yo creo que tú puedes sumar mucho. Ahora, ¿cuál era mi sueño? Conectar una marca con una causa. Le hablo a una marca de botellas de agua y le digo, me encantaría que nos apoyes con 50 botellas. El niño que voltea las botellas y la causa. Ahora, ¿cómo monetizábamos eso? Cada botella, 500 pesos. En menos de 26 horas se juntaron los 50 donadores que donaron las 50 botellas. Se hizo el reto y el chavo no solo volteó 50 botellas, volteó 150 botellas con los ojos cerrados en menos de media hora. Yo no lo hubiera hecho, pero él sí lo hizo. ¿Y qué es lo que pasa? Teniendo el dinero, me encuentro con la oportunidad de empezar a contactar a la Fundación Santiago y quiero hacer una donación y no contestan y no me hacen caso. Ahora sí, ya tenemos el dinero. Llego a la Fundación con el dinero y me dicen, te damos cita en mayo, 20 de mayo. Llego con el dinero y les digo, aquí está. Y me dicen, muchísimas gracias por apoyar todo, pero ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? No, 18, pero no importa quién soy, tengo un sueño y yo sé que tú me puedes ayudar. Me dice, ¿qué necesitas de mí? Dije, necesito a Juan Pazurita. En ese momento saca su teléfono y le empieza a hablar. Y yo, no más, le está hablando y yo viendo así. En ese momento agarra, le dice, Juanpa, te quiero presentar a un chavo que tiene muchísimas ganas como de emprender, te va a quedar perfecto y te puede ayudar. En ese momento agarra y fue el de los mejores momentos que me han pasado en mi vida. Porque Juan Pazurita contesta el teléfono y dice, encantado, solo que tengo un problema. Me voy a vivir a Los Ángeles. Y en ese momento es como 4 meses de trabajo, esfuerzo para llegar a una meta. Y en ese momento me di cuenta que yo no dependía de ningún Juan Pazurita, que yo no dependía de nada, solo de mi fe y de la ayuda de Dios y de esas ganas de buscar las oportunidades. Fue en ese momento donde me vio angustiado, Fernando, y me dijo, bueno, ¿pero para qué lo necesitabas? Y dije, no, pues para hacer algo viral, para que la gente empiece a conocer el concepto y que la gente se pueda sumar. Me dijo, pero para eso no lo necesitas, necesitas hacer algo que le puedas dar a la gente. Y en ese momento dije, ¿qué le puedo dar? Unas playeras. Es algo que todos usan, algo que todos tenemos. En ese momento le hablo a uno de mis mentores, y le digo, Alfonso, tú haces bodas, me encantaría darte unas playeras y que tú se las des a diferentes celebridades. Entonces, teniéndolas las celebridades, se hace viral. Yo feliz, llego a mi casa, dije, ya la armé. Solo que tenía un problema. ¿Cuál iba a ser la diferencia entre esa playera y cualquier otra? Entonces le hablo a Fernando y digo, quiero que esa playera sea para apoyar tu fundación. ¿Y cuál era el único problema? Estamos hablando que yo entraba a la universidad en agosto. Esto ya era mayo. Si tú no lanzas o haces algo en junio, se acabó. Regresas y tus ganas entras a la universidad y se te olvidan. Entonces en ese momento dije, ¿por qué no hacemos una playera que sea la unión de las diferentes causas en México? No hay algo así. Normalmente siempre buscamos abrirnos camino, pero no siempre podemos, no siempre buscamos abrir las manos para caminar juntos. Esto era que empezar a caminar juntos. En ese momento hice una lista de alrededor de 50 fundaciones. Desde el 20 de mayo al 10 de junio me despertaba cada día. Hola, buenos días, mi nombre es David Zambra, me encantaría apoyar a su fundación. Ah, muchísimas gracias, ¿cuántos años tienes? 18. No, no, gracias. Por favor, recibe 20 minutos, no te voy a fallar. Ok, 20, de 20 en 20 en 20 minutos, juntamos en 20 días 17 fundaciones. Y 17 fundaciones que no se podían juntar de ninguna manera, pero aquí las unimos. Teniendo ese momento único, llegamos el 14 de junio, donde lanzamos el proyecto. En ese momento, me demostró que el esfuerzo y las ganas, cuando llegan a su límite, entra la mano de Dios. El proyecto se expandió, porque cuando uno quiere que las cosas pasen, pasan. Hay que valorar el proceso. Como lo decía Noar, todos queremos tener éxito del día a la mañana, pero todo tiene esfuerzo. Yo no hablo de que manden a sus hijos a comer quesadillas o a comer nuggets, pero si ustedes quieren que sus hijos tengan un deber, pónganle peso en los hombros. Si quieren que tengan los pies en la tierra, hay que dar y hay que buscar por los demás. Es momento de saber
valorar más que nada nuestro tiempo. Es el único valor que no podemos detener. El tiempo pasa, pero ¿qué te pasa a ti? Hoy tú tienes el poder. Hoy tienes el poder de salir de aquí y de hacer lo que te gusta, no lo que te han dicho que tienes que hacer. Todos tenemos el poder de dar. Es el momento de generar un cambio en la sociedad, de que juntos podamos crecer, no como individuos, como equipo. Tenemos la oportunidad de estar en la mejor época que cualquiera podría pedir. Tenemos las oportunidades en las manos, aprovechémoslas. No decidimos de dónde venimos, pero sí hacia dónde vamos. Seamos fuertes, la luz está en nuestras manos, porque juntos estamos muy cerca de estar muy lejos. Muchas gracias.